Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo en estas rutas históricas de Honduras. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa y bueno, vamos a iniciar este recorrido, en este camino que hacemos pues cada viernes siempre a las 3 de la tarde en estas rutas históricas de Honduras y pues encontramos en esos caminos, en esas rutas a colegas de diferentes ciencias, sobre todo las ciencias sociales, que pues encontramos geógrafos, encontramos historiadores, antropólogos, periodistas, bueno, realmente psicólogos. Hemos tenido en esta ruta histórica una gran cantidad de profesionales importantes que vienen a compartirnos su trabajo, ¿no? Bueno, y entonces esta oportunidad, pues quiero invitar a un colega historiador, a un amigo, una persona de amplia trayectoria, pues en el campo de la investigación histórica. Me refiero al máster Jesús de las Heras. El Máster Jesús de las Heras es un historiador graduado de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras y obtuvo su maestría pues en Europa. Y cabe destacar que es una persona muy activa, pues labora actualmente en la Dirección de Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Así que bienvenido, Máster Jesús de las Heras, a estas rutas históricas de Honduras. Muchas gracias, compañero. Es un honor estar aquí con ustedes nuevamente y sobre todo en un tema que considero de trascendental importancia para nuestra sociedad. A todos los demás colegas que han tenido la disposición de integrarse en algún momento a Rutas Históricas, les doy la más cordial bienvenida a este programa, las felicitaciones, porque es un esfuerzo que merece ser continuado. Así que eso empiezo, ¿verdad? Dándote una felicitación, compañero y amigo Arnulfo Ramírez de la Costa. Gracias y bueno, y siempre agradecido, maestro Las Heras, que siempre nos dice que sí a estas invitaciones. Lo que digo, una persona dispuesta, es un historiador nato, una persona que está siempre constantemente investigando y nos gusta mucho la forma como usted toca los temas. El tema de hoy que tiene que ver, maestro Las Heras, con el bicentenario, ¿no? Bicentenario de la independencia, de la monarquía a la república en Centroamérica. Y esto de 2021, pues estamos cumpliendo 200 años de independencia y pues hay muchas interrogantes en torno a este tema y sabemos que este año pues es un año muy importante a nivel académico, a nivel histórico, no solo en Honduras, sino que en toda la América Central, pues es un tema que pues se va a estar tocando. Y pues usted tiene el privilegio, maestro Las Heras, de iniciar en estas rutas históricas con el tema del bicentenario. Muchísimas gracias. En breve entonces compartimos la presentación para que nos dé tiempo suficiente de hacer algunos comentarios. Lo primero que quisiera compartir con todos ustedes es el reconocimiento que ha hecho la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de nominar como año académico al 2021 en honor al Bicentenario de Independencia, que como ustedes saben, cumplimos 200 años desde 1821 hasta el presente. Para mí es importante que reconozcamos a la par de esos 200 años transcurridos la cantidad de tiempo tremendamente significativo que tiene también la existencia de nuestra universidad y que ha hecho posible que se gradúen, que se profesionalicen las personas que van a ocupar altos puestos en la escena no solo política, sino económica, administrativa, ¿verdad? En la escena de las letras, etcétera. Entonces, para nosotros, este año no debe ser solo definir qué ocurrió en 1821, un hecho político, sino una revisión de toda esa trayectoria que hemos logrado atesorar desde el año de la independencia hasta nuestros días. Eso nos obliga a hacer una revalorización también de cómo ha sido esa trayectoria. En la siguiente lámina, pues hemos querido destacar precisamente ese esfuerzo centroamericano, ¿verdad? Porque no estamos celebrando la independencia de Honduras o de El Salvador o de Nicaragua, sino de toda la región centroamericana y es una región
tremendamente homogénea en cuanto a algunas de las prácticas históricas, económicas, sociales, culturales que modelaron los 300 años anteriores al proceso de independencia bajo el gobierno colonial. Siguiente lámina. La propuesta para el día de hoy es que nosotros veamos que este esfuerzo de análisis obviamente no puede ser discutido en una hora, sino que sea como un punto de partida para que todos nuestros colegas, los académicos tanto universitarios como los que están fuera de nuestro campus universitario, tengan la conciencia de que debemos hacer una revalorización de lo que ha sido esa trayectoria de 2 siglos, y entonces podemos girar nuestras ideas en cuanto a estos 4 tópicos. Primero, en torno a la herencia colonial y su importancia. 2, antecedentes al proceso de independencia. 3, figuras destacadas e ideología del proceso de independencia. Y 4, del hecho histórico al bicentenario. ¿Cuáles son nuestras propuestas de acción y desafío? Todo esto, como les comentaba antes, es algo que está en proceso y que tenemos afortunadamente todo el año 2021 para ir trabajando en la discusión, en la revalorización de lo que ha sido ese proceso. Quiero, antes de iniciar, hacer reconocimiento a la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que a través de este programa de rutas históricas ha venido haciendo un análisis desde hace ya varios años en torno a lo que es el proceso de independencia, de los grandes pensadores que tuvieron alguna actuación. Nosotros como universidad también hemos hecho esfuerzos a través de la conmemoración de los años académicos en torno a personajes que son significativos. Desde ya podemos citar que el 2016 estuvo dedicado a José Cecilio del Valle, el año académico 2018 a José Trinidad Cabañas y el recién pasado año 2020 a José Trinidad Reyes. Entonces, desde ahí vemos cómo la universidad se ha planteado el reconocimiento y el estudio de aquellos personajes tan significativos que tuvieron alguna actuación cercana al proceso de independencia o a la construcción en lo que va de la primera mitad del siglo XIX. Siguiente lámina. Es imposible arrancar sin antes tener una referencia geográfica. Y en ese sentido, este mapa nos ilustra cómo era visto en el periodo colonial la región centroamericana. Éramos parte de un sistema de gobierno conocido como la Capitanía General de Guatemala y, como pueden ver ustedes, abarca una gran parte de ese territorio centroamericano, al cual vamos a sumar también la región de Chiapas y Soconusco, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos observar que con la llegada del régimen monárquico colonial en América, se establecieron diferentes sistemas de gobierno, donde habían altas culturas. Recordemos que estuvieron los virreinatos. En los lugares donde habían medianas culturas y enemigas entre sí, aparecen las capitanías, que es el caso de la región centroamericana. Y en lugares donde habían bajas culturas, estaban las gobernaciones. En el suelo hondureño, entonces, vamos a tener la presencia de la gobernación de Comayagua y la alcaldía mayor de Tegucigalpa. Las alcaldías mayores son aquellos sitios donde hay una exportación de productos hacia la metrópoli española. Siguiente lámina. Lo que he querido hacer como primera parte es dejar en claro que la herencia colonial y ese proceso de 300 años en el tiempo realmente transformó de forma permanente lo que va a ser
las sociedades y culturas de todo el suelo centroamericano. En ese sentido, aunque hay muchas adaptaciones a ambientes naturales diferentes, hay una búsqueda de productos exportables a través de productos minerales, a través de productos naturales. Eso condicionó que hubiera entonces un sistema político, una religiosidad, una cultura, una vida cotidiana, una sociedad que mantiene rasgos comunes para toda la región centroamericana. Es imposible no reconocer los rasgos individuales de cada una de las sociedades y también productivos, pero a la par de ellos existe una cantidad significativa de elementos que son comunes a toda la región. En ese sentido, la herencia colonial va a estar permanente hasta nuestros días. Así que no desapareció al momento de que se da este hecho político, que es la independencia en 1821, sino que queda vigente mucho de esos 300 años, a tal punto que nuestro lenguaje, religión, procedimientos administrativos, base alimentaria, sistemas de comercialización, festividades, tradiciones, entre otros aspectos, se han mantenido a lo largo del tiempo. Siguiente lámina. Aquí podemos ver que dentro de ese espacio geográfico va a tener una superior importancia entonces como capital regional de la Capitanía General, precisamente Antigua Guatemala. Estas son algunas láminas que el compañero Arnulfo y otros historiadores conocemos bien porque nos ha tocado viajar, hacer investigaciones en esa región. Entonces podemos reconocer cómo Guatemala va a ser la capital centroamericana, y aquí pues tendríamos un espacio importante, ¿verdad? Porque es donde llega la primera forma de gobierno que va a tutelar a toda la región centroamericana. Siguiente lámina. En el espacio geográfico más cercano al suelo hondureño, y aquí deberíamos de mencionar todas las principales ciudades que tenemos en Centroamérica para darle un verdadero sentido integrador a una propuesta temática, eso quedará pendiente. Nosotros partimos en este día un poco de reconocimiento de lo que es Comayagua y Tegucigalpa como los primeros centros o los centros más importantes que tuvieron un desarrollo colonial dentro de la provincia de Honduras. En tal sentido, en esta lámina podemos ver algunas de sus construcciones más significativas, como ser la catedral, la iglesia de la Merced, que es el edificio religioso más antiguo con que cuenta Comayagua, y el monumento de la Constitución, que viene a ser la construcción más cercana al proceso de independencia. Eso ya estamos hablando que la columna o monumento de la Constitución data de 1812. Siguiente lámina. En el caso de Tegucigalpa, que va a ser una alcaldía mayor, y eso por la vocación de sus metales preciosos, que eran algo que le daba mayor significación respecto a otras ciudades coloniales donde solo existían alcaldías ordinarias, vamos a ver que perfila una gran cantidad de construcciones y de producciones que se van a ir derivando de esa notable economía con que va a contar Tegucigalpa. Entonces, aquí también me interesa que veamos parte de ese legado, aunque la lámina, el grabado en sí, data de mediados del siglo XIX, nos permite ver cuál ha sido la herencia colonial en cuanto a su religiosidad, en cuanto a las actividades cívico-ceremoniales que se desarrollaban no solo asociadas a la liturgia, sino dentro de las plazas y otros espacios de cada una de las regiones. Sin embargo, no solo debemos de pensar en Tegucigalpa, Comayagua, dentro de la provincia de Honduras, ya que existe una gran cantidad de ciudades que son de suma importancia porque de alguna manera contribuyeron a acrecentar ese sistema económico productivo de la región
que llamamos provincia de Honduras, y al igual podemos citar valiosísimos ejemplos de todas las ciudades centroamericanas. Siguiente lámina. Esta imagen lo que nos está haciendo ver es la última construcción que tenemos del periodo colonial, que es el Puente Mayol de 1820. Entonces quise poner para el caso de Comayagua la columna de la Constitución y para Tegucigalpa el Puente Mayol. Eso solo como un poco del contexto temporal, ¿verdad?, al que estamos haciendo referencia. Siguiente lámina. Bueno, retomando un poquito, ¿qué es lo que modeló o hizo posible que tuviéramos un desarrollo material y cultural en toda la zona centroamericana? Pues tenemos que tener atención en lo que son sus actividades económicas. En tal sentido, va a ser de importancia la agricultura para el consumo local como base de la alimentación, pero también van a haber algunos productos que se distinguen y que son utilizados para un comercio regional o incluso un comercio transatlántico que iba hasta la metrópoli española. En ese sentido, vamos a ver, por ejemplo, cómo el siglo XVIII tiene un despunte muy importante en su producción de añil, y así podemos ir situando un periodo de tiempo para cada uno de los productos que tuvieron vigencia, ¿verdad? Entonces, no se mantuvieron en todas las temporalidades, sino que iban habiendo necesidades emergentes en cada uno de los siglos, en el XVI, XVII, XVIII, como veremos, por ejemplo, con la llegada de la industrialización, que hizo una gran demanda de productos utilizados para la industria textil. En el caso de la ganadería, pues imagínense ustedes que a la par de la producción de metales preciosos, era necesario poder tener una gran cantidad de otras cosas que son entre alimentos, animales de tiro, animales de carga, etcétera. Y la manufactura, aquí podemos ver que ya hay profundas diferencias en cada una de las ciudades centroamericanas, ya que algunas van a tener una orientación a la producción de añil. En el caso del añil, por ejemplo, el más notable productor va a ser en la región de El Salvador. En cambio, la producción que había en Guatemala, en Nicaragua y en Honduras va a ser denominada los poquiteros, es decir, había una producción pequeña, pero a la vez tenía un reconocimiento significativo. También podemos encontrar trapiches de azúcar, talleres artesanales, y la minería entonces va a traer a la par una serie de talleres donde se producían diferentes productos, ¿verdad?, valga la redundancia, que están orientados a un mercado local, regional y transatlántico. Así también tenemos producción de cerámica, de mayólica, de vidrios, etcétera. Y en el comercio, pues encontramos que hay un comercio regional y a larga distancia, fortaleciendo más que todo las relaciones con la metrópoli española. Siguiente lámina. En cuanto a las actividades económicas, habíamos dicho que el papel de la minería va a ser muy importante, y al estar en Tegucigalpa, pues me pareció necesario hacer una validación de lo que fueron las minas de toda la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, que dieron como resultado que hubiera también un favorecimiento a la agricultura, ganadería, comercio, al transporte y a las artes. Muy poco se sabe de historia del arte, de estos productos que aquí tenemos. Por ejemplo, tenemos en la parte superior izquierda un acetre, que es un contenedor para agua bendita. En la parte central, pues ya podemos ver un resplandor para una imagen religiosa con sus tres potencias. En la parte superior derecha, una naveta que es para contener el incienso. Y en la parte inferior vemos algunas de las monedas que fueron acuñadas en la región y sobre todo en Honduras
en lo que vemos como la Real Casa de Rescates o Casa del Cuño. Entonces, toda esta producción va a existir bajo la posibilidad de que hubiera antes una extracción minera. Siguiente lámina. Si vemos, a la par de un crecimiento económico, hay siempre un crecimiento pues, de tipo material, cultural. En ese sentido, estuvo muy, muy impregnada la sociedad colonial de una gran producción de obras muy significativas en cuanto a pintura, escultura, platería, que no son obras individuales. Muchas de ellas, en el caso de la escultura, son obras colectivas que nos permite reconocer el surgimiento de talleres a partir de las técnicas y prácticas que se desarrollaban en el periodo colonial. Siguiente. Así también podemos ver la riqueza arquitectónica en edificaciones de tipo religioso, civil, defensivo, educativo. También hay un estímulo para las actividades que ahora consideramos patrimonio inmaterial, como festividades, ceremonias, bailes, etc. Siguiente lámina. También dentro de la arquitectura, y en este caso de tipo religioso, encontramos una amplia producción de talleres dedicados a hacer estas obras colectivas, que son los altares y retablos de las iglesias. En la imagen del extremo lateral izquierdo, pues corresponde a Coloete, la otra al retablo mayor de la iglesia de Tegucigalpa y catedral de Tegucigalpa en la parroquia de San Miguel Arcángel. Siguiente lámina. Siguiente. ¿Me escucha? Ahí está. Bueno, saltamos a otro tema. Nos interesa saber un poquito los antecedentes del proceso de independencia. Como vimos, la herencia colonial de 300 años dejó una huella ineludible en lo que es el suelo americano y centroamericano. Y en cuanto al proceso de independencia, vamos a mencionar algunas de las causas. Algunas son de todos conocidas, otras pueden investigarse y estudiarse más y relacionarse con otros momentos de esa historia inmediata al proceso de independencia. Lo primero que vamos a ver entre las causas es el dominio central ejercido por la corona, ya dentro de lo que conocemos la reforma borbónica del siglo XVIII, sumamos un descontento generado por las medidas tomadas, la ideología de la ilustración que va a ser determinante en el siglo XVIII, la revolución industrial que va a venir a demandar nuevos productos a través de la obtención de materias primas, ¿verdad? Que eso estimula a la industria textil. Y dos hechos de tipo político, ideológico. Vamos a ver, por una parte, la declaración de independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica y la Revolución Francesa. Estas son algunas de las causas y, de hecho, nosotros podemos hacer una diferenciación de las causas externas, lo que estaba pasando en suelo europeo, de las causas internas que se van a venir a sumar en suelo americano, como ser la rivalidad entre criollos y peninsulares, la pérdida de poder de las élites locales, etc. Siguiente lámina. Con la llegada de las reformas borbónicas, recordemos que para 1700 Carlos II de Austria ha fallecido y eso da un grave problema en quién debería de tener el trono a nivel europeo. Hasta que el nieto del rey francés, Luis XIV, vamos a tener que Felipe V de Borbón se impone en el trono español y de ahí parten el reinado de los Borbones. Entonces, las reformas borbónicas van a tener una importancia más significativa, un mayor impulso a través del reinado de Carlos III, que lo vamos a tener
entre 1759 y 1788, y que a su vez está impregnado toda esta medida borbónica de ese lazo de parentesco con el trono francés. ¿Qué ocurre? Que cuando hay una guerra entre Francia y alguna de las reinos europeos, España le apoya. Al apoyar a España en la guerra, Centroamérica también se volvió un escenario de combate, y han habido cuatro procesos bastante violentos en los cuales hubo una intervención de suelo centroamericano, y eso va a traer entonces una participación directa e indirecta a los problemas europeos. También las reformas borbónicas plantean el saneamiento de las finanzas estatales, la promoción de crecimiento económico e intercambio de productos de las colonias. Recordemos que está impregnada de la filosofía de la Ilustración, que se consideraba una filosofía racionalista, positivista, utilitaria. Y entonces, en el pensamiento de la época, la humanidad progresa por la Ilustración, por la educación. Por eso, cuando vemos el pensamiento de Valle y otros notables de esa época, están impregnados por ese siglo de las luces, que fue el siglo XVIII, cargado de un racionalismo y un humanismo que nunca antes se había visto. Siguiente lámina. Continuando con la reforma borbónica, aquí hay algo que es bastante interesante, y es que el intento de la corona española por debilitar a las élites locales en sus colonias, en suelo centroamericano y americano, trajo a la par, sin proponérselo, una afectación a la iglesia, porque con la búsqueda de concentrar el poder, también vino una contradicción interna a ciertos intereses religiosos que llevó a la expulsión de los jesuitas hacia 1767. Posteriormente, en 1804, se hizo una real cédula donde la corona tomaba posesión de bienes raíces manejados por corporaciones eclesiásticas. Y esto pues trajo a partir de lo que llamamos la Ilustración, ¿verdad? De esas ideas ilustradas en la cual se quiere controlar todo, obviamente afectaron a quienes habían estado teniendo el poder en el siglo anterior. Siguiente lámina. Pasamos a nuestro tercer tópico de este día, que tiene que ver con figuras destacadas e ideología del proceso de independencia. Es bien fácil mencionar dentro de las ideologías, hemos visto comúnmente que se habla de liberales y conservadores. Hay que ver y analizar y estudiar y revalorizar hasta qué punto eran dos sectores liberales, solo que había un sector liberado más conservador, más moderado, frente a uno de tipo radical. Y ahí vamos a mencionar un poquito entonces de la obra de José Cecilio El Valle. Siguiente lámina. Bueno, primero hay que tratar de entender cómo el suelo centroamericano, al igual que en otras latitudes del continente, ha empezado a reflexionar sobre su propia existencia, sobre algunos aspectos que hasta entonces habían estado marginados y conferidos al silencio en lo que es la llegada del pensamiento ilustrado. Entonces, hay una serie de primeros eventos preindependentistas que van a tener lugar en todo el suelo centroamericano. Aquí vamos a mencionar el primer grito de independencia, que está asociada a El Salvador, ¿verdad? Y que nos empieza a marcar el autorreconocimiento de las sociedades centroamericanas y la búsqueda de un proceso de emancipación que posteriormente lleva a la independencia de la región centroamericana. Siguiente lámina. Quise colocar
aquí como una referencia a quienes habían sido los firmantes del acta de independencia y que después podamos revalorizar estos personajes y cuál es la actuación que van a tener en el gobierno que se va a definir después del proceso de independencia y sus diferentes actuaciones. Esto más como para un estudio posterior que podamos hacer entre varios colegas. Pero entonces, dentro de los firmantes del acta de independencia, vemos que hay una representación de la Audiencia de Guatemala, la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de la Nueva Guatemala de la Asunción, que era el gobierno local. Estos son los 13 firmantes originales. Siguiente lámina. Dentro de esos firmantes, dejamos al brigadier Gabino Gainza, que era un militar y político español, y que va a pasar a ser el presidente de la Junta Provisional Consultiva. Esto es bastante interesante porque es la última autoridad colonial de parte de la monarquía y pasa a ser cabeza o parte del nuevo gobierno que va a salir después de la declaración de la independencia. Esto da pie a que muchas personas digan, ¿qué tan independientes somos o fuimos? Entonces, esto es parte de lo que debemos de estudiar, ¿verdad? Y llegar a reflexiones profundas para encontrar la verdadera utilidad del proceso político en sí mismo y de lo que significó para las sociedades a partir de ese momento. Piénsenlo. En la medida de que vamos a tener un proceso independentista hacia septiembre y unos pocos meses más tarde somos parte de un territorio que se va a anexar al Imperio Mexicano de Agustín Iturbide, nos debe dar algunas pautas de qué es lo que se está tramando en este proceso, porque vamos a tener, por una parte, un desarrollo que va a permitir, un desarrollo de actividades que va a permitir a los grupos elitistas posicionarse dentro del sector político. Siguiente lámina. Como vimos en una de las pinturas atrás, tenemos a José Matías Delgado al momento de firmar el Acta de Independencia Centroamericana. Estas son unas representaciones muy interesantes. De hecho, uno de mis proyectos es precisamente hacer reconstrucción de esa memoria histórica y hacer imágenes que nos sirva para enriquecer y ilustrar nuestras publicaciones de este año. Pero aquí lo que estamos viendo entonces es cómo se ve ese proceso, ¿verdad?, de independencia. Siguiente lámina. Entre las figuras destacadas tenemos, por ejemplo, a José Cecilio del Valle redactando esa acta de independencia. Aquí va a aparecer Mariano de Aycinena, que está presente en la parte central de ese cuadro. Recordemos que es de las figuras notables que tiene la sociedad de Guatemala dentro del periodo colonial y también en este proceso de independencia. Siguiente lámina. Sabemos entonces que el acta de independencia fue firmada un 15 de septiembre de 1821, un día sábado, en el Palacio Real de Gobierno, y que después de ser firmada, se envió una copia a todas las provincias de Centroamérica para hacer constar esa separación del Imperio Español. Quiero decirles que del original manuscrito por José Cecilio del Valle, pues circula en la web diferentes enlaces donde los podemos leer, y también existe entre los fondos bibliográficos documentales del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. A la par de ese documento manuscrito, fue llevado inmediatamente a imprenta y fue hecho también entonces. El día siguiente aparece ya firmado por
el brigadier anterior y después jefe de gobierno, Gabino Gainza, el original ya impreso. Es un hecho interesante e importante que nosotros contamos con una copia impresa, ¿verdad?, que es original, que llegó a suelo hondureño y es parte entonces de las colecciones del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Siguiente lámina. Para retomar un poco del acontecimiento y de lo que es José Cecilio del Valle, quise venir hacia atrás de ese proceso de independencia y ver cómo entre las temáticas que estudió Valle, vamos a destacar de economía política, religión y moral, ciencia, sociedad e historia, educación y gobierno, clases sociales, comercio, constitución, ejército, empréstito, federación, filosofía, geografía, historia, jurisprudencia, justicia. ¿Qué queremos decir? Que era un autor consagrado, un estudioso notable y un formidable impulsador de lo que era no solo el pensamiento ilustrado, sino el utilitarismo, ¿verdad? Ya que se codeaba con personajes trascendentales de el mundo académico y pensante de su tiempo. Siguiente lámina. En tal sentido, de José Cecilio de Valle existe una amplia bibliografía entre los escritos que han sido realizados por él o sobre él, y de las contribuciones más notables con que cuenta la sociedad centroamericana y el mundo en sí, pues tiene que ver con sus diálogos y con la publicación de El Amigo de la Patria. De esto nos vamos a referir más adelante. Siguiente lámina. Al hablar del Amigo de la Patria, estamos ya viendo parte de esa ideología representativa de José Cecilio del Valle y que tiene que ver con el proceso preindependentista. Primero hay que ver que hubieron dos notables posiciones, la de Pedro Molina y su publicación, que era el editor constitucional que aparece en 1820, y la de José Cecilio del Valle, que es El Amigo de la Patria. Ambas publicaciones van a hacer referencia entre los aspectos fundamentales a poder definir cómo es y cómo debe ser la política de la región centroamericana. En ese sentido, va a haber un juicio crítico en favor y en contra de ambos y un proceso de división del pensamiento ideológico en víspera de el hecho de independencia en 1821. Siguiente lámina. Como hemos visto, tanto el pensamiento de Pedro Molina como el de José Cecilio del Valle estaban en posiciones contrarias. Eso quiere decir que del lado liberal y más radical vamos a tener a Pedro Molina y a su publicación, ¿verdad?, que es el editor constitucional y que él firmaba como liberato cauto. En cambio, a José Cecilio del Valle lo vemos en El Amigo de la Patria, que era la revista que él editaba, y en esa vemos una posición ya de un liberalismo moderado. Siguiente lámina. Cuando hablamos del Amigo de la Patria, estamos ante una publicación que tuvo una vigencia del 16 de octubre de 1820 al 30 de abril de 1821. Además de esta publicación, debemos de ver que José Cecilio del Valle se codeaba con personalidades de todo el mundo y podemos hablar de Jeremías Bentham,
Vicente Cervantes, Manuel Mier y Terán, Alejandro Humboldt, entre otros. Es decir, estaba incursionando en una serie de temáticas que complementaban su visión inicial como abogado y que daban realmente un nuevo significado a ese siglo de las luces que habíamos dejado, el siglo XVIII, y que continuaba en una escena académica, social, cultural, educativa de primer orden, que pudo haber posibilitado un mejor desarrollo de toda la región centroamericana. Siguiente lámina. Dentro de esa ideología política preindependentista, entonces, tenemos que ver cuál era el punto de partida de ambos sectores, de los liberales moderados y de los liberales radicales, o como se definió en su momento, de los liberales y conservadores. Era para legitimar su pensamiento y definir quién debería tener el derecho a tomar el control del gobierno, del conocimiento, de la sociedad, guiar a través de la ilustración, pero ¿cómo lo harían? Entonces, estas publicaciones que hemos mencionado antes, de alguna manera estaban sirviendo como una catapulta de la ideología de cada uno de esos sectores. Siguiente lámina. Quiero casi terminar esta presentación asociando dos pensamientos de Valle que nos hacen ver que no era alguien servil o que estaba en una posición en contra de la independencia, porque su pensamiento lo refleja. La independencia absoluta es nuestro primer derecho y el fundamento de los demás. En la siguiente lámina vamos a ver algo que no pierde vigencia y no es ninguna declaración de guerra, sino una idea muy clara de cómo debe ser esa relación entre gobierno y pueblo. Las revoluciones nacen del choque de los gobiernos con el pueblo. Siguiente lámina. Con esto ya estamos concluyendo. Y es sobre la construcción que de cara al bicentenario debemos hacer como universidad y como sociedad. ¿Cuál debe ser entonces nuestras propuestas de acción, nuestros desafíos? Y aquí es donde debemos de involucrar a toda la academia de todos los niveles para poder aunar esfuerzos que nos permitan dejar en claro no solo los legados del pasado, sino cómo debemos de construir nuestra sociedad a futuro. Te doy la palabra, compañero. Aquí estamos de nuevo. Realmente es un tema, maestro Jesús de las Heras, muy interesante y que, pues, todo este, como usted bien mismo lo dijo, tenemos todo este año 2021 para analizarlo bajo diferentes perspectivas, bajo diferentes visiones. Una visión antropológica, una visión histórica, una visión realmente es posible, ¿no? Verlo incluso artística, arquitectónica de la misma. Y en principio, pues, nos ha gustado cómo usted nos trajo desde esos antecedentes históricos hasta lo que es la independencia como tal. Y siempre se ha discutido, ¿no? Este bicentenario de la independencia, como usted lo titula, de la monarquía a la república de Centroamérica. Al principio hicimos una promoción, una promo que se le conoce comúnmente. Dice, realmente la identidad de los hondureños y centroamericanos, maestro Las Heras, ¿se inicia en la época colonial? Esa es una muy buena pregunta, compañero Arnulfo, y de hecho sí. Recordemos que las bases necesarias para hablar de procesos identitarios pues tienen que ver con muchos componentes, entre ellos componentes lingüísticos, de pertenencia etnorracial, de proximidad, de compartir ideas o de ser sometidos a diferentes ideas, ¿verdad? Pero en suma,
todo ese legado de 300 años dejó una huella no solo imborrable, sino que permanente y necesaria para la construcción de una sociedad del futuro a partir de 1821. Algunas personas dicen, el legado colonial nos trajo atraso, pero seguimos estando atrasados 200 años después de haber dejado esa vinculación con la colonia. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Realmente tenemos que hacer una revisión de cómo somos, de por qué somos así, pero ya no culpar a los que estuvieron hace 200, 300 años, sino construir desde nuestra dimensión presente, valorizando lo bueno, tratando de rescatar al máximo de las buenas iniciativas y pues tratar también de desechar aquello que no nos posibilita un crecimiento como sociedad y como seres humanos. Totalmente de acuerdo. Y esa es una de las cosas que quizás en este año 2021, con el centenario, se van a aclarar muchos aspectos en relación a eso, ¿no? Porque hay una tendencia, incluso histórica, a hablar solo de un lado de la historia, pero es importante ver las diferentes visiones, como lo dije al principio, de la historia y poder entender todo este proceso histórico. Recordemos que la historia es el estudio científico del pasado para poder entender y comprender y explicar el presente y saber hacia dónde vamos al futuro, ¿no? Eso es muy importante. Y por eso es que nosotros hemos querido iniciar pues, con este tema del Bicentenario en estas rutas históricas de Honduras, pero también saludando a todas las personas que nos escriben. Tenemos aquí a Marta Carías, que nos hace un saludo. Al igual también, la licenciada Ramírez dice, gracias Marta. Saludos desde, nos están viendo desde Juticalpa, dice Consuelo Castellano. También tenemos a Brian Alberto Hueso, saludos maestro y éxitos en todo eso. Esperábamos nuevamente estos viajes, dice, de momento son viajes virtuales que hacemos, ¿verdad Brian? Pero gracias por escribirnos. Al igual también Jefferson Canizales, estudiante de la clase de historia, si no me equivoco, el profesor de historia dice saludos. Y Brian Hueso también dice un muy buen tema, sí, un tema que tenemos mucho que hablar del Bicentenario realmente, maestro. Y luego tenemos a David Bustillo, que también nos hace un saludo, ¿verdad? Al igual también que Michelle Fugón dice buenas tardes, saludos, ¿verdad? Tenemos Manuel Bustillo, dice buenas tardes. A Milena también, gracias por escribirnos. Y buenas tardes. Tenemos también al colega y compañero docente desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Leonel González. Dice, excelente propuesta para aprovechar el Bicentenario. Un poco el paso del barroco al neoclásico marca este momento histórico. ¿Será así, maestro Las Heras? El arte también sí. Está muy bien. De hecho, agradecemos los comentarios, Michelle, Brian, David, Manuel, Milena, al colega Leonel, ¿verdad? Recordemos que el periodo colonial pues tiene ese gran impulso al arte y generalmente lo vemos plasmado en el arte barroco, pero claramente ha habido a una transición del barroco al neoclásico y después el neoclásico puro, que es el que ya vamos a encontrar en el momento que se va a llevar a cabo la independencia como parte de las corrientes estilísticas de esos nuevos tiempos. También recordemos que el barroco no solo cumple la vigencia que se va a dar en otras latitudes, sino que nos gustó tanto que lo seguimos recreando y utilizando, ya incluso podemos marcarlo como un arcaísmo, porque había finalizado su vigencia en otras regiones y aquí continuaba. Entonces no sería descabellado que ya dentro del momento que nosotros definimos puro neoclásico aparezcan algunos elementos de recordación barroca. Así es. Bien, tenemos a Jessica González que siempre nos sigue. Saludos Ruta Histórica, gracias por tan buenos programas. Dice, soy docente y no los pierdo. Igualmente invito a mis alumnos a participar los viernes. Luego discutimos en las clases los temas abordados. Felicidades por este programa. Qué interesante, ¿no? Porque estamos pues, vinculando la universidad con la sociedad, con estos conocimientos. Y gracias, Jessica, por estar con nosotros. También tenemos a Eric Guevara Pineda, el
Eric Guevara Pineda, pues es docente universitario, labora actualmente en la ciudad de Choluteca, ¿verdad? Y dice, atentos a la dinámica del tema, una persona muy activa en el tema de la historia en la zona sur de Honduras. Así que un saludo, maestro Guevara. Eric Quintanilla dice, muchas gracias, máster de Jesús de las Heras, una excelente presentación. Bueno, esto nos anima. Y bueno, siempre reportándose los colegas de la Universidad de El Salvador, de la Escuela de Arte, Orlando Ángel. Saludos, dice, a los maestros Jesús de las Heras y Arnulfo Ramírez desde la Escuela de Arte de la Universidad de El Salvador. Excelente tema, así que qué honor, ¿verdad? Que nos vean también los mismos colegas. El colega Omar Talavera, felicidades al maestro Lacera, dice, una consulta, dice, ¿cuál crees que fue la incidencia de las Cortes de Cádiz en el proceso de independencia? Saludos. Vamos. Uy, qué maravilla. Felicitaciones, ¿verdad?, para las personas que han involucrado en estos comentarios, y de hecho, nos necesitamos nosotros a todos para poder hacer algo a la altura del Bicentenario, donde la academia salga fortalecida. A Omar Alexis le mandamos un abrazo, ¿verdad? Un saludo cordial. Y en el caso de las Cortes de Cádiz, recuerda que al momento de ser convocada y que habían representantes en España, lo que veían era una multitud de gente, una muchedumbre que no querían representar. Lo único que tenían en claro las autoridades en ese momento era su oposición a lo que era el intento de permanecer en el poder, esta nueva política francesa. Pero más allá de eso, no hubo una real apertura para darle privilegios o concesiones a la sociedad americana de ese tiempo. Lo que vemos es que poco después del intento de una constitución, lo va a desechar el gobernante cuando ya retorna a España. Estamos hablando de Fernando VII. Okay. Kenia Patricia Montoya también dice, buenas tardes, excelente información, nos damos cuenta de dónde viene el retardo, dice, de la corona, ¿no? Eso es importante. Al igual también Gabriel García Sánchez, dice, saludos a los dos, gran tema, dice, lástima que pocos minutos se tiene que reducir el tema, como bien lo comentaba el maestro Las Heras. Entre las preguntas que tengo, ¿en cuál podemos celebrar la independencia? No lo somos, la independencia de España, México y el Reino de Guatemala. Entre otros, es porque Valle es tan cuestionado últimamente y no Morazán, como dicen en unos documentos que pude ver, dice, y que fue cómplice en la muerte del sabio, dice. Aquí tenemos casi que todo un año, pero de mucha investigación para poder responder solo a Gabriel. Es bastante bonito para mí, alegre, el que tengamos este tipo de retos y el que tengamos la permanente obligación de devolver a nuestra sociedad, a nuestros profesionales, a nuestros estudiantes, la verdad sobre los procesos históricos del pasado. Miren, el verdadero interés de crear un año académico por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras no solo es estudiar en profundidad una temática, sino el poder darle la seguridad de esos estudios, de esas investigaciones, de una socialización efectiva a todas las personas. Es decir, tenemos que cimentar sobre bases sólidas el conocimiento y, en resumen, desmitificar nuestra historia. Lo que hemos conocido a veces mal, a veces bien, a veces con ciertas intrigas, con especulaciones, es ahora que debe surgir como un verdadero conocimiento. Les quiero comentar que, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tiene entre sus intenciones de este año la producción de la obra del Amigo de la Patria en dos tomos. Imagínense, vamos a poder tener todos los contenidos en los cuales estuvo involucrado José Cecilio del Valle en ese proceso de 1820-1821, y sacar nuestras propias consideraciones a partir de información clave,
importantísima, y esto va a permitirle no solo al compañero Gabriel, sino a todos nuestros colegas, amigos y público, el empezar a desentrañar esa verdadera historia. Así es. Bien, la doctora Victoria Ponce también manda saludos, dice muchas gracias al maestro Laceras por compartir la visión de Valle, cuyas ideas siguen vigentes en la actualidad. A usted mis respetos y felicitaciones por proponer el Bicentenario como alto, como año académico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Saludos le mandan. Muchísimas gracias a la doctora Victoria Ponce. Melanie Guevara, también docente universitaria, ¿no? Interesante tema, dice muchas gracias por sus valiosos aportes y también ha sido parte de nuestro programa en Rutas Históricas, ¿no? Luego tenemos también a otro saludo de Lourdes Saraí Zamora. Saludos, dice a ambos maestros, excelente tópico, amplio conocimiento, mis felicitaciones, ¿no? Gracias, compañera. Y también a Dula Vargas, también docente universitario. El inspector se quedó a deber, dice. Vamos a ver que se quedó como la idea incompleta, ¿no? Dula Vargas actualmente es el director del Archivo Nacional, ¿no? Es correcto. Y de hecho, nosotros tenemos una propuesta, ¿verdad? Como un grupo de académicos para integrar al colega Dula Vargas, porque al estar tutelando ese patrimonio documental bibliográfico del Archivo Nacional de Honduras, es una figura estratégica. Además, sabemos que es un historiador de primer orden con quien esperamos contar en una de estas rutas históricas pronto. Y sí, claro. No me ven, pero hay toda una anécdota detrás de esto. Así es. Bueno, realmente lo hemos invitado, así que siempre las puertas abiertas para el maestro Dula Vargas, que sí coopera mucho con la carrera de historia, ¿no? Tenemos también a Consuelo Castellanos, dice, muchas gracias, bendiciones. Gabriel Salgado Sánchez, como nos dice el licenciado Talavera, dice, tenemos un acta de independencia que en ningún momento habla de Honduras. Maestro Laceras. Bueno, recordemos que Honduras es parte de Centroamérica, así que no debemos desmembrar ese documento y pensar que debe ser un acto de marginación el por qué no estamos allí, sino que era un solo suelo. Y por eso mismo es que después vemos que se intenta crear una República Federal Centroamericana integrando a ese territorio de forma permanente. Así es. Bien. Diego Nieto también nos dice, ¿tuvo alguna influencia las guerras napoleónicas en la independencia? De hecho, sí, a la par de las guerras napoleónicas, recordemos que se trastoca la posesión de las metrópolis europeas. Y en ese proceso es que España pierde su hegemonía e incluso el último gobernante del periodo colonial, que es Fernando VII, va a ser conocido el rey cautivo porque Napoleón Bonaparte, pues, toma de rehén, lo lleva a Francia y coloca a su hermano José Bonaparte en la cabeza del trono español. ¿Cuál era la intención? Bonaparte, al tener al rey cautivo, controlaría no España, sino sus posesiones de ultramar, las Indias Orientales y Occidentales. Al darse cuenta que eso era algo que no iba a poder lograr, el rey Fernando es liberado. Pero sí, entonces vemos cómo las campañas napoleónicas tienen mucho que ver con este desarrollo y que precipita el proceso de independencia. Gracias. Bueno, también tenemos el colega Darío Izaguirre, que desde Canadá, ¿verdad? Saludos a los dos colegas, dice, en el caso de Honduras, ¿se puede hablar de una participación popular en el proceso de independencia? Interesante, ¿no? Sí, y de hecho en este año vamos a poder involucrar, ¿verdad?, cómo estuvo estructurado esos procesos, y lo tenemos más notablemente en otros lugares donde hubieron brotes, como en el caso de El Salvador. Interesante, bien. Nery Suazo también manda un saludo excelente, Jesús de las Eras, dice Yanus Ramírez, felicidades a ambos. Gracias, Nery. Bueno, realmente nosotros nos debemos a todas estas personas, maestros Laceras, que nos preguntan, están pendientes del programa, planificamos, todo esto es un trabajo en equipo realmente.
Así es, así es. Y es valioso, se hace con mucho cariño. Nos formó nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es nuestra oportunidad de devolverle algo y de estar a la altura de estas circunstancias, ¿verdad?, en que vivimos. Bueno, en lo particular quiero agradecerle por su intervención, por su disposición siempre a la ruta histórica, ya lo consideramos parte del mismo, ¿no? Incluso Marta Carías dice, parece hay un, dice gracias por sus excelentes ponencias que nos aportan conocimiento de nuestra historia para poder entender el presente, ¿no? Igual Darío Aguirre dice también. Gracias, Jesús, dice aparece aquí, Darío Isaías, aquí está. Gracias, Gracias, Jesús. querido. Aunque no me respondieron, dice, bueno, es que bien dijo el maestro Está en Lacerda. estudio, Darío. Darío Exacto. Izaguirre es un colega historiador buenísimo, que no solo investiga, sino que publica y publica abiertamente para que todos podamos compartir. Claro que sí, está en estudio y de hecho te vamos a invitar para que no solo conozcas lo que se está haciendo, sino que seas parte también de ese grupo de divulgación que tanto necesitamos. Así es. Bueno, y finalmente, creo que es Alexa que me escribe, y saludos, y igual también el maestro Talavera, ¿no? Me escribe por ahí. Bueno, siempre, como decimos, agradecidos por esos mensajes, y como bien lo comentamos, hay más que hablar de este bicentenario. Aquí hemos como abierto una puerta y como que uno va a visitar un museo y tiene que ver un montón de salas, así que promete ser muy, pero muy interesante este tema. Maestro Alcera, un mensaje final a todas estas personas que nos ven y nos van siguiendo viernes a viernes en estas rutas históricas de Honduras. Bueno, iba a decir inicialmente, pero para poder tirar una lista larga, que creo que no es el momento, lo que quiero es que nos sumemos todos como comunidad universitaria en este proceso de análisis, de validación, de refrescamiento de nuestra historia y lo hagamos con un sentido de una construcción real en la cual desmitificamos nuestra historia y a la vez estamos conscientes de nuestras fortalezas, de nuestras posibilidades de cara al futuro. En ese sentido, la revalorización de nuestra historia va a ser un hecho importante, pero debemos de hacerla integrar, no dejar sectores por fuera. Nuestro análisis debe ser multidisciplinario y por eso es que necesitamos a toda la colectividad. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y aquí solo estamos iniciando. Y pues en lo personal, pues yo también quería, a nombre de Rutas Históricas de Honduras, de parte de la Facultad de Ciencias Sociales, del Departamento de Historia, sabemos que a través o desde la Dirección de Cultura de nuestra Universidad Nacional, pues surgió la idea de que esta promoción de este año se iba a llamar el Bicentenario. Y obviamente, como usted pues labora en la Dirección de Cultura, sabemos que tuvo bien esta iniciativa de lanzar esta idea de que esta promoción de las graduaciones de este 2021 tenga que ver con el Bicentenario. Así que nosotros lo felicitamos de nuestra parte, a nivel personal, a nivel de la facultad, a nivel del departamento, por empujar a esa gran idea. Y sabemos que ya como que la traía desde el año pasado pensando en algo impactante como lo es el Bicentenario, a tal punto que la universidad ha hecho toda una comisión para este Bicentenario, para hacer una serie de trabajos académicos que van a contarnos, a explicarnos, a poder estructurar esa historia de la independencia, maestro de las eras. Pues muchas gracias, ¿verdad? Recordemos, todos somos la universidad y la universidad existe para poder ayudar a la sociedad en la solución de las problemáticas que enfrente. La forma de hacerlo a través de nuestra academia es precisamente investigando, estudiando y tratando de crear las oportunidades más significativas para nuestra sociedad. Entonces, simplemente es parte de nuestro deber el poder hacer propuestas que lleguen a toda la sociedad. Bueno, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación
Y vamos a vernos el siguiente viernes a las 3 de la tarde en estas rutas históricas de Honduras. Recuerden, siempre tenemos estos temas interesantes de las nuevas investigaciones, una forma diferente, una forma de tratar de reescribir, replantear, reaprender o desaprender o aprender esta historia que está en constante cambio y evolución. Acuérdense, las ciencias no son, se están haciendo. Así que todo va cambiando y aparecen nuevas perspectivas, nuevas visiones, y eso es lo interesante de la historia. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, nos vemos en el siguiente programa de Rutas Históricas el próximo viernes. Que tengan un feliz fin de semana y siempre cuidándonos para mantenernos vivos y viviendo el presente eterno, este presente. Vivamos el hoy y sabemos hacia dónde vamos al mañana. Hasta pronto. Muchas gracias.